Hola, ¿qué tal? Gracias por asomarte por acá a mi canal. Bienvenido sea, soy la maestra, soy la reina Jaime González, Nivelación Académica Durango 738, Norte Ciudad Obregón, Sonora, México. Y te estoy invitando a que te unas a estos ejercicios. Estamos ya en intermedio 3, es la parte 6, las semanas 12, 13 y 14. Y vamos a sumarlas a las semanas anteriores. Así que yo te pido que te pongas tu ropa cómoda para hacer ejercicio y que lo hagas junto conmigo. Esto es Aerobics Intermedio 3. Comenzamos. ¿Ah? Necesitamos un espacio hacia adelante, un espacio amplio hacia adelante, porque vamos a hacer primero, ¿sí?, un movimiento que se conoce como ejercicio de gimnasia cerebral, movimiento cruzado. Vamos a levantar la pierna izquierda. Esta es mi izquierda. Si tú lo estás haciendo espejo, es tu derecha, pero no te preocupes, porque en un momento lo que vamos a hacer es vamos a hacerlo del otro lado también. Así que no te mortifiques, concéntrate en lo que vamos a hacer. Es pierna izquierda, brazo derecho, toque el pie. Pierna derecha, brazo izquierdo, toque el pie. El detalle aquí es que tenemos que tener un espacio bastante amplio, porque vamos a hacerlo como si estuviéramos dando una vuelta a todo el lugar. Si no tienes un espacio exclusivo para hacer ejercicio, entonces vamos a hacer cruzados, cruzados, ¿sí? Como si fuéramos dando la vuelta en el círculo. Vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones, en este caso, cada serie. Y vamos a dividir por una respiración de 3-3, ¿ok? ¿Cómo lo hemos estado haciendo? Ve siguiéndome, no te mortifiques por tantos detalles. Ok, vamos. Cuando yo cuento 1, 1, cuenta como 1. Ok, va. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, y 10, 10. Respiración de 3, 3. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, detengo. 1, 2, 3, exhalo. 1, 2, 3, abajo, detengo. Va, segunda. Tercera. Ok, siguiente serie. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Respiración de 3, 3. 1, 2, 3. Última serie de 10, vamos, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 y 10, 10. Últimas respiraciones de esta serie. Okay.
cojín, traigan un cojín para que se puedan sentar y vamos a hacer este otro ejercicio también. Aquí van a hacer 3 series de 10 repeticiones cada serie, pero van a ver cómo lo vamos a dividir. Vamos a sentarnos sobre el cojín, ponemos los brazos hacia atrás para detenernos, subimos las piernas, inclinamos el cuerpo hacia atrás. Vamos a hacer cruzados tijeras, ¿sí? Al hacer estas tijeras, vamos a contar hasta 10 tijeras y vamos a hacer un descanso un poco diferente sin dejar de respirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Fíjense que cuando cruzo, es 1, ¿sí? El descanso va a ser así. Cruzamos las piernas en forma de mariposa y vamos a inclinar la cabeza para el lado contrario de la pierna que está enfrente y vamos a contar 5, 5 en medio, cambiamos de lado la pierna y 5 del otro lado. Van a sentir un estiramiento de la pierna que está enfrente, ¿va? Un pequeño detalle. Y vamos a contar 5, dejando caer el peso de nuestro cuerpo, nuestra cabeza, apoyados con las manos por un lado. ¿No? 2, respirando, 3, 4, 5. Cuando pasamos por el medio, ponemos las dos plantas juntas. Y hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de lado la pierna que está enfrente y vamos hacia el lado contrario dejando caer cuerpo y cabeza. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vamos por la segunda serie. No descansen. Vamos. 1, 1, 1. Cuenta como 1, ¿sí? Son 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Ok, vamos otra vez al descanso. 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos en medio. Pueden agarrarse los pies, ¿sí? Si esto les ayuda a bajar. 1, 2, 3, 4, 5 y cambiamos de lado. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ok. Ahora vamos por las últimas repeticiones de tijeras. Ok, vamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Cruzamos para el descanso. 1, 2, 3, 4, 5. En medio. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Una vez que hemos completado estas 3 series,
vamos a hacer las siguientes tres series combinando los ejercicios anteriores con 10 repeticiones dobles de cada serie. Vamos, si pueden hacerlo más rápido, mucho mejor. El objetivo aquí es ir incrementando la velocidad poco a poco. Va. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 y 10, 10. Vamos al piso con tijeras, cruzado. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Aquí paramos. Hacemos la respiración de 3, 3. Y empezamos de vuelta. 1, 2, 3. Ok. Segunda serie. Vamos. De 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va abajo al piso, cruzados. Crean o no, es bastante cansado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba, respiramos. Vamos. Respiración de 3, 3. 1. Ok. Última serie. Vamos. 1, 1, 2, 2, 3. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Última serie en el piso para las tijeras. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Mantengan sus piernas extendidas durante las tijeras. Y vamos por las últimas respiraciones. 1. En postura de Balasana, lo que se conoce la postura del niño. Ok, solo 10 segundos. Nos ponemos, primero nos hincamos en el cojincito, luego nos ponemos así como si fuéramos a sentarnos, poner los talones sobre los glúteos. Y ponemos las manos enfrente, estiramos y ahí nos quedamos. Descansando. Con un minuto es suficiente.
entonces vayan siguiendo todas las rutinas que les he estado compartiendo. A su vez, ustedes compártanlas y por favor voten pulgar arriba. Nos vemos muy pronto. Gracias por tu presencia. Espero que nos veamos muy pronto. Bye.